a wall goes up. You cannot run, but fear is not going to let you hide. He wants to try and bring down a force, but a force ends ground. And Champ pulls fear back into base after a force gets a double kill. Leap on the way! The leap on the swap on the leap! Butchering Brax. Phase Champ dodges it, but to what end? They've done no damage. Now that Song's down, and Fnatic are going to move on here. Goes there, once he goes the tree line. Did he get a phase shift? And then when achievement's gone, they're gonna jump in. Corner! Big stun! Double stun! Feed good cancel black hole! Won't go! He actually gets two! K-Way and Twine of higher! Locked in position! The boss with a double kill! Munchie almost dead! It is dead! Munchie down! SK will fly back! And GG! Zombie! Are you ready? Y estamos de regreso ahora con el tercer y último encuentro de este BO1 más BO2 de parte de Cloud9 contra Evil Genesis. Un punto va para los chicos de Cloud9, al igual como que hay un punto para los chicos de Evil Genesis. Ahora, para saber quién se va a llevar el punto que podría ser que dé la diferencia en la tabla de posiciones, ¿será Cloud9? ¿Será Evil Genesis? Lo averiguaremos en cuestión de segundos o minutos que acabe el draft de Bassy Peaks. Por ahora aún está conmigo Spectrum. Pero, ¿por qué tan simple? Ay, ya es el tercer encuentro. Sí, pero... O sea, siento que ya no me quieres. Ay, relájate y continúa. Bueno, ahora sí. Disculpen. Miran en Agasairen por parte de Cloud9 Dota y tú sabes lo que significa eso, ¿no? No. Bueno, Miran es Sing, muy OP y aparte de eso un poderoso combo. O sea, amarras y la flecha va directo a la cara así. ¡No! ¡Ay, muere! Entonces sí, tenemos la poderosísima Miranda de Sing Sing, algo muy peligroso, algo que es hermoso de ver y hay que sentirse honrados ante la presencia de esto. Y aparte de eso también tenemos a Storm Spirit baneado y Outward Devourer por parte de Evil Genesis, Crystal Maiden y Clockwork. Yo siempre he creído que el héroe insignia de Evil Genesis, no solo con este roster sino con todos los rosters anteriores, ha sido la Crystal Maiden. Siempre la piquean, lleva sus colores y no sé, siempre que veo Crystal Maiden me recuerda a Evil Genesis. Pero bueno, tenemos a Clockwork también piqueado para Universe, Crystal Maiden quizás para PPD. Y por último vamos a ver cuál es el cuarto ban de los chicos de Evil Genesis. Vemos que han baneado al Ember Spirit, le tenían miedo al Ember Spirit de Sing Sing. También Visage, para que no se vuelva a repetir la historia de los games pasados, que el que tenga el Visage es el que revienta al otro. Bueno, Enigma también ha sido baneado debido al buff que ha recibido en la última versión y debido también a que AWI 2000 lo utilizó en la primera partida, por lo tanto ya se puede saber si lo pueden usar. Aparte que piquearon Naga Siren, si te pones a ver, si tú ves una Naga Siren en contra puede dormir, mientras que el Enigma fácilmente llega y clava el Black Hole en toda la cara. Exacto. Por lo tanto banearon al Enigma, lo cual eso fue lo que hicieron en el primer partido. Así que hay que tener ojo con eso. Y nada, Outward Devourer baneado por parte C9, que también C9 parece que tiene bastante miedo al Devourer, de ya sea Articio o Fear. Y bueno, Timverso también baneado, al igual que Nyx Assassin, dos offlaner muy poderosos. Batrider ha sido baneado para C9. Se ve que causa bastantes problemas este héroe. Quizás es porque quieran piquear a un héroe que tenga inmunidad mágica y no quieren nada que atraviese esto. Puede ser quizás un Lifestealer o algo así. Sí, yo creo que un Lifestealer es un buen pick. Si baneas Batrider es porque quieres piquear algo estilo Lifestealer. Ahora, le falta a Evil Genesis lo que es el carry, el support y el medio para Artisi. O sea, falta el pick de Fear, de Psy y de Artisi. Van Elemental piqueado, ya tenemos las dos support para la Trilane, combinado con una Crystal Maiden. Por lo tanto, lo más probable es que el carry de esta Trilane sea un carry de melee. Y algo que combine bien con el Van Elemental y la Crystal Maiden, por ejemplo. Yo diría que unos buenos picks serían, por ejemplo, para el carry de melee. En estos casos, Life Stealer, Chaos Knight, incluso... ¿Quién sabe? El Sven lo estaba notando últimamente y el Sven puede volver a ser piqueado, ¿eh? Porque, bueno, recuerdo cuando Alliance lo usaba
Y Sabox también usaba cada ratico y era muy brutal ver al combo de Sven con el Magnus, ¿no? El Empower y todo lo demás. Pero bueno, tercer pick de los chicos de C9 puede ser ya sea el carry, porque obviamente Mirana va a ser para Sin Cine en medio, o el support, incluso los flaner. Pero yo creo que es un buen momento para piquear a los flaner. ¿Por qué? Porque ya sabes cuáles son los dos support del team enemigo, que en este caso son Crystal Maiden y Van Elemental. Entonces tú puedes piquear un offlaner que pueda resistir contra estos dos support. ¿Cuál es ese support? Ni idea, porque estos dos support son muy agresivos. ¿Cuál es ese offlaner? No lo sé. Bueno, la verdad tiene que ser un offlaner que por lo menos tenga algún mecanismo de escape fácil y viable que no le cueste salirse de algo como el Frostbite o el Nightmare, ¿no? Yo opino algo que tenga bastante movilidad. Por ejemplo, puede ser una Windrunner e incluso un Bounty Hunter. Bounty Hunter, si no le ponen, hasta que no le pongan Sentry, no le va a pasar nada. Y piquearon un Puck, quizás el Puck de la offlane. O quién sabe si mandan hasta Mirana de carry. No estaría nada mal, pero te lo pongo así. Van a mandar el Puck posiblemente en offlane, sí o sí. Artisti Shadow Fiend, in your face, motherfucker. Llegó la criatura. Sí, Llegó corran. la criatura. Ahora sí, esto sí es potente. Estamos jugando. Aquí ellos dijeron, ok, yo te gané el primero, tú me ganaste el segundo. Ok, estamos iguales. Este es el tercero el que define quién es el mejor, ¿no? Así que vamos a ir con nuestros picks. Vamos a ir con los picks que nosotros sabemos usar. Y eso es lo que han dicho ambos equipos. Shadow Fiend es el héroe insignia de Artisi. Sin Sin. Bueno, Mirana es el héroe insignia de Sin Sin. Y tenemos ahora un Disruptor. Que déjame decirte que el Disruptor en lo personal me encanta. Me parece uno de los mejores support. No entiendo por qué no lo usan tanto en la escena competitiva. Y algo que estoy notando que va a ser muy overpower, Nanito. Y que Nanito. Ay, te lo dije, viste, de Link iba a pasar alguna vez. Dije Nanito. Tranquilo, Nanita, es una La pasión. acostumbro. Tú ya tienes una pasión con ella, así que Sí, no, lo que pasa es que acuérdate que como tú nunca me invitas a castear, porque no sé, creo que tú me odias, no te entonces odio. yo siempre casteo con Nanito y entonces estoy acostumbrado a decir Nanito, Nanito, Nanito. Lo mismo pasa con él. Yo estoy seguro que Nanito cuando está casteando a veces, por ejemplo, Swaddle está hablando con Swaddle y de repente le dice Spectrum y ay, ay, De disculpa, no eres hecho, Spectrum. tú y Suado tienen una apariencia física muy similar. Sí, no, pero Yo, yo fui un poco primero y más yo tengo granos, él feliz. no. ¡No! Ok, no hay problema, no hay problema. Ok, yo fui primero. Dire Team Bomb. Y los dos nos llamamos Christian. Y los dos cumplimos en fechas muy iguales. No, no, mentira, no se llama Christian, ¿verdad? No. Se llama Ramón. Ramón, what the fuck, qué nombre tan disperso a Christian. pero lo cierto es que cumplimos en fechas iguales, Ten tenemos casi seconds la misma edad. remaining. Y nada. Y se parece a mí, entonces ya me da Radiant miedo esto Team y Pick. yo tengo granos, él no, yo fui primero, así que fuck you. Doom piqueado por parte de C9. Y Klings piqueado por parte de perdón, baneado por parte de Vil'Jinx. El Klings, el poderosísimo Klings de Eternal Envy. Así que posiblemente así sea la Sin Sin en medio, Puck en la offlane. Y lo que te venía comentando, va a ser muy brutal ver el Naga Seren con el Disruptor. Porque Naga Seren va a dormir, Disruptor puede encerrar, Ten clavar el seconds ultimate. remaining. Y sorry, gente, pero se murieron todos y silenciados también. Five seconds remaining. ¿Cuál es el counter de todo esto? BKB, listo. Ahora, yo creo que a C9 le Reserve falta un team. héroe que atraviese BKB. No tienen absolutamente nada que atraviese BKB, nada más el snare de la Naga Siren, pero es una ayuda Tide Hunter, qué rico. Tide parte de Team Fight, sí. Sí, muy buena forma de estar en Teamfight con los chicos de parte de Vil'Jinx. Es un buen Ravage, Reckon of Socios. Sí. Mi pregunta es si Artis iba a querer optar por una Daga o por una Shadow Blade. Mira, yo creo que no sé. La verdad, Shadow Blade. ¿Sabes por qué Shadow Blade? Ten No le seconds sirve hacerse remaining. una daga cuando ese disruptor lo va a devolver. Five seconds Pero No le creo que, sirve a ver, hacerse una daga cuando ese Puck le pegue el Dream Coil. déjame calcular. Es No un le sirve una Ten daga seconds remaining. cuando la Naga Siren le haga snare y no pueda salir del no pueda blinkear por el snare, ¿entiendes? Sí, yo creo que sí. Por una parte, sí.
Bueno, entonces ahí tenemos al Air Shaker. Y esto va a ser Team Fight por doquier. Vamos a ver la iniciación de la Naga Saren con el Ultimate, con el Dream Coil, con el Ultimate del Disruption, del Disruptor, perdón, con el Encerrada también, con el Ultimate del Air Shaker. Por el otro lado tenemos al poderosísimo Clover iniciando. Vamos a tener a la Crystal Maiden con su Ultimate, al Shadow Fiend explotando y al Tidehunter con Ravage. Esto va a ser Team Fight por doquier y eso se resume o se iguala a emoción, diversión. ¿No? Emoción y diversión. Sí. Pero sabes, yo estaba notando algo. Como yo tengo granos y tú también, Delin, deberíamos ser un buen equipo. Tiene sentido tu deducción. No la voy a decir que no, tiene buen sentido. Sí, tiene buen sentido. Sí, o sea. Porque no tiene sentido ser. Ay, uno es granos y el otro no. Ah, eso no. Pero tenemos parte, chicos, de Evil Genesis a PPD con la Crystal Maiden, Tidehunter para Fear, Clover para Universe, Bane Elemental para Psy y Shadowfiend para RTC. Y Fear con Tidehunter. Quieren tener esa daga rápida, quieren tener ese 6 rápido, quieren tener un Tidehunter que esté siempre, siempre, siempre rápido para poder meterse en Teamfight. ¿Por qué? Para estar en Teamfight siempre. Me pregunto cuánto costará una Naval Mine. ¿Cuánto costará? Una Naval Mine, sí. Yo sé que es como, pero lo que tiene Tidehunter. Chicos, en la piscina. Flecha, le impacta a la Crystal Maiden, le van a dar de alma, fisura, muere sí o sí, PPD. Y Fear en problemas, esto no acaba, lo están buscando, no hay glimpse, no hay nada. Flecha en 5 segundos, 4, 3, 2, 1, la va a lanzar, tiene que lanzar, puede que le impacte, Fear la esquiva a tiempo. Pero fisura sale todavía en un poco más de maná. Ilusorio, Orf, Body Block, no puede hacer mucho. Ahí está la fisura, right click y hasta luego Fear. Dos kills rápidos e inmediatos para los chicos de Cloud9. Nada mal, because I am very happy. Ok, a ver. Tenemos entonces lo que es el Sentry Guard por parte de Sivan, el Elemental posicionado para ver si había un Counter Guard por ahí para hacer un puleo, pero no va a pasar nada. Shaofien. Artisi salió con su build clásica de que le dan dos tangos y se hace una Gridman con dos Iron Branch. Esto le permite bastante dominio en la línea porque recuerden que Shaofien prácticamente el daño base al level 1 es una porquería, eso no sirve. Muy difícil la hitear hasta que empieza a ganar las almas. Así es. De hecho, tienes que tener por lo menos unas 5 almas en manos para ya poder estar haciendo denegadas, buenos lasis, etc. Y hablando de lasis, tenemos 1-1 para Mirana. Ahí está. Uno para Shaofien. Y sí, esto va a ser una guerra muy hermosa. Los dos héroes insignias de ambos jugadores en medio. Eso es. Eso hay que verlo muy bien. Y ya tiene. Bueno, lo bueno es que cada vez que va lagiteando, cada vez te vuelve más poderoso. Eso es lo bueno de Shaofien. Así que no hay por qué desesperarse. Ahí está, ya empezó a tener sus 5 almas. Y ay, no. Ah, falla. 4 almas nada más por ahora. Una más, ahí y ahí está, ahí puede empezar flecha, la esquiva sí o sí, Artisi. Y ahí empieza el liquear, tiene 7 almas ahora, utiliza los... Cuidado, Shaker le está llegando hasta... Upa, ven acá, Crystal Maiden. Ese Shaker sí es molesto. Sí, pero saben que está ahí, ahí ocurre el Nightmare al instante, o creo que no, posiblemente. Solo right clicks por doquier, utiliza un tango, está muy alejado de su equipo. Crystal Maiden está caminando lento, pero seguro, ahí está el Nightmare. No hay mana para Frostbite, en solamente unos cuantos más se acaba el Nightmare. La persecución es inminente, sale Frostbite, daño por doquier y el kill va para Psy del Bane Elemental. Muy bien jugado por estos ambos support. Y el Air Shaker, creo que fue error bastante fuerte de Pai Lai Dai. Ajá. Al momento de ir a... O sea, ¿cómo vas a estar aquí si esta no es tu jungla? Eso es muy muy sobreextendido y bueno, ahí están las consecuencias de la sobreextensión. Ok, Universe, cuidado. Me parece genial que hoy están usando la naga de carry. Doble daño para el Puck. Sí. Ahí está. ¡Upa! ¡Oh, Sai! Tiene que ganarse, pero fisura hace que muere instantáneamente el pobre. ¿Querías suicidarte en Roshan, amigo? No lo creo. No lo creo. Bueno. Lo cierto es que ya le está llegando la botella al señor... Bueno, ya le llegó la botella al señor Artisin. Ya va a poder... Bueno, ya tiene unas 12 almitas. Eso ya le facilita muchísimo el lagiteo. Va a estar muy feliz en esa línea por unos buenos segundos. A menos que vengan...
Sigue siendo vulnerable, ese es el problema de Shafien. Podrá pegar muy duro y todo lo que tú quieras, pero este señor lo van a gankear mil veces ahí. O sea, eso llega el Shaker, el Disruptor, chao, Shafien. Pero bueno, lo bueno es que la parte de top, el Clover está obteniendo farmeo para los chicos de Evil Genius. Y bueno, está Naga Siren, es el que está encabezando la lista de los hits, que es una Naga Siren carry. Como cosa rara, no la estamos viendo como support, sino como carry con Eternal Envy. yo creo que la razón por la cual la usaron de carry es porque... Bueno, es que vamos parte de Artisi. Sí, sin problemas, Amoricio. Sí. ¿Cómo? Sin, ¿qué pasó contigo? Artisi te reventó en medio. Se dejó. Es que al parecer Artisi sabe cómo es Sin, que normalmente lo que hace él es hacer un leap, quedarlo más cerca del enemigo y lanzar la flecha. Pero Artisi lo sabía, ok, méteme el leap, me muevo a la derecha y suficiente. Esquivo la flecha tranquilo. Pero bueno, no es normal ver un Shaofien ganándole a una Mirana en medio, ¿eh? Eso es complicado de ver y lo estamos viendo ahora. Este Disruptor... Uy, ya. Ok, tiene set completo, sí. Aui 2000 es un jugador muy interesante en Dailin, porque si te pones a ver, él ha jugado de carry, ha jugado de medio, ha jugado de offline y ha jugado de support. Ha jugado todos los roles. Un jugador demasiado flexible, ha jugado de todo. Te lo pongo así, cuando jugaba en Bottom Bottom, en Princess of the Moon Bottom, ¿te acuerdas de ese team? POTM, él jugaba de offlaner y en algunas veces de carry. Cuando fue, por ejemplo, cuando tenés su poderosa Broodmother, que era la Broodmother más poderosa de la escena competitiva. Nightmare, Cold, Crystal, Maiden, Frostbite, Red, Krieg, Lips, Brain Swap, Paz, creo que periódicamente muere a Naga Siren en manos de la Crystal Maiden del señor PPD. Sí. Bueno, como te venía comentando, que él era la mejor Broodmother, luego era el mejor Life Stealer y todo el mundo, we, el mejor carry de Norteamérica, luego empezó a jugar medio un tiempo, luego se salió, cayó en Dignitas y ahora está aquí, jugando de support. Por lo tanto, nos hace pensar que es un jugador muy flexible y es bueno, porque un jugador no puede quedarse jugando un solo rol. Y cuidado, PPD cayéndole a Awi 2000, parece que le van a caer ahora a la Crystal Maiden. Sí, ven acá, se tiene que cerrar, no, ahora sí muere, sí o sí, que no. No, buen deny, neutrales. No, pero salieron dos bolas, que what the fuck. Suscribir, asesino. Sí, salieron con odio. Creo que no dan absolutamente nada de oro si la Crystal Maiden muere por nosotros. No, nada, pero tus piedras son igual. Pero experiencia sí da. Ah, yo creo que sí. Cuidado, se encuentra Shaofien con el Earthshaker. Pero se puede escapar. No, pero Shadow Rise en toda la cara. Además tenía haste, así que era asegurado. Y sí, sí. Puede continuar, sí. No, Fire no quiere hacer Rise, aún Rise ahí, aún Shaofien de Artisi. TP al instante. ¿Será que Artisi es el nuevo Yapetz? Difícil de responderte esa pregunta. O Yapet solo hay uno. Bueno, Yapet la verdad está muy inactivo en lo que respecta al Dota 2, así que se puede decir que es un reemplazo. hasta que vuelva el rey de los Shaofien, el rey del medio. Y bueno, y la gente se preguntará, ¿y por qué Shaofien siempre ha sido el héroe de medio? Porque es el héroe que yo digo que requiere más habilidad para usar en medio en cuanto uno versus uno. Es un héroe muy equilibrado. O sea, ganas más poder mientras más las hit tengas. Tiene bastante buen daño físico, reduce armadura y tiene un buen ultimate. Así que es un héroe muy equilibrado, por decirlo así. Ahora el Puck de Bone 7 está en la parte de medio para ayudar a Sin. Quiere matar sí o sí al Shaofien. Así que si Artisi se acerca lo suficiente, puede hacer un Dream Call instantáneamente. Shaker también está ahí. Hay un observador por acá, otro más acá, así que. Por parte mira, de ambos, Midas. Midas sí. Para Artisi y. Artisi siempre saca Midas, siempre. Pero a minuto 7 y aparte tiene muy buen farm. En la parte de top parece que le están cayendo. ¿Sí? LOL, dormir el clon. Estaba pensándole en los clones. Ok, cuidado, parece que le van a caer a Clover. 3, 2, 1. Top lane, le dan de alma con un Ravage en toda la cara. También le afecta a todo el equipo de Cloud9, pero el Dream Coil y la fisura hace que no tenga movilidad. Hookshot le impacta al Tidehunter y se van a escapar todos los chicos de Cloud9.
Fear había lanzado un Ravage muy hermoso, aniquilando, bueno, colocando tres héroes en un triángulo fácil para un hookshot de Kluger, pero lamentablemente la fisura de Shaker y ese pequeño también Kinetic Field fue la que le dio la ventaja a los chicos de Cloudman. Me parece muy raro ver a Fear usando de carry un Tide Hunter, pero esas son las cosas. Además de Dreamcoil también me había mencionado eso también. Upa, upa, upa. Ver acá. Oh, muy tarde. Puede que muera Nightmare para el Shaker. Muere sí o sí. Eternal Ending, fisura. Muere Vayne también. Frostbite. Ay, no, el Frostbite. ¿Sabes qué yo creo que deberían de hacer para este TI4? O sea, preparar los parches pensando en el teamfight. De forma de que cuando venga el International 4. Cuidado, Six sin corretea. Ahí está el Nightmare, no puede hacer nada. Buen glimpse. Requiem of Soul le impacta. ¡No puede ser! Muere sí o sí, 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 pero también muerte, sí. Tenía comentando a Ali que sería genial que los parches de aquí hasta el International 4 lo vayan adaptando a lo que es el teamfight, ¿no? Porque yo creo que un International 4 sería mucho mejor cuando hayan bonitas teamfights y no tanto que de un equipo que siempre tenga los mismos key picks y todo, sino que más que todo se vea un teamfight bonito y eso es lo que quiere la gente. Como por ejemplo, yo digo que el International 3 en cuanto a final y lo que fue en torneo fue mejor que el International 2, pero no en cuanto a jugadas de teamfight. Tú puedes sacar muchas mejores jugadas del International 2 que el International 3. Pero se debe por esto mismo, porque los parches estaban más adecuados al teamfight. Le daban más poder, por ejemplo, como al Ravage, al Black Hole, al Ultimate de la Naga Siren, que son skills muy AOE, al igual que, por ejemplo, el Dream Coil del Puck, etc. Entonces, en el International 2 se sacaba prácticamente un top 10 de jugadas cada día. Entonces, no pasó lo mismo con este International, porque no es tan fácil de ver jugadas bonitas como la Deep Play del International 2. Dire's structures are fortified. Y bueno, en la parte de medio entonces tenemos a lo que hace Xiaofen pushando bastante rápido Artisia ahí, tratando de rentar esa torre, pero ya llegó la ley, llegó el Puck a molestar un poco. Y ya tiene 1500 de oro otra vez. ¿Está dejando con Midas? Dire's bottom tower. Sí, aquí todo el mundo es hardcore, aquí todo el mundo es freestyle. Fear, carriando con un Tide Hunter. Me imagino que él es el que se va a hacer el mecan, ¿no? Ah, posiblemente, pero ahí está la fisura, no nos va a pasar, más 9 otro héroe. Llega el 20 elemental, ahí está el Gash, Fence, Grip, hasta luego, Pile Die. Qué genial. Qué duro pasa. Pega el. Pega durísimo este el Launcher Smash. Ajá, es 225 cada 6 segundos. Y el Fence Grip dura 5 segundos. Hablando de Tide Hunter, Dailin, cuando tú ves un Tide Hunter, ¿a qué jugador recuerdas? Te voy a dar una pista, en International 2. No, hay un jugador que lo usaba prácticamente en todas las fucking partidas. Ah, no. Radiant structures are fallen. Hannah Montana, ¿te acuerdas de Hannah Montana? LOL. A ver, yo recuerdo a Hannah Montana, pero ¿qué sucede? Mi mente tiene un bloqueo a cosas de Disney, ¿ya? Y Hannah Montana es de Disney. Es como que sí. Está bloqueado su nick, a menos que me lo recuerdes así, en cara. Sí. Mano adivina. Sí. No, pero Hannah Montana jugaba todo. O sea, todas las partidas eran con Tide Hunter. Y lo peor es que era brutal jugando con Tide Hunter. Era muy entretenido de ver. Jugaba en Liquid, ¿no? Son los Siren. Le quiere impactar a Club, pero no lo va a hacer. Para aquellos que pudieron ver el International 2, me imagino que siempre van a recordar a Hannah Montana. ¿Qué será la vida de Hannah Montana? No, ni idea. No estoy hablando de Miley Cyrus. Estoy hablando del jugador. Pero bueno, 101 las hits para el señor Artisi. 3000 de oro también para. ¡Upa! 3000 de oro, ¿qué se irá a hacer? Shadowblade, te lo dije, motherfucker. Toma, una cara. Ahí está. Shadowfin para. No, perdón. Artisi con Shadowfin para Shadowblade. ¡Epa! Sin Ravage, no. Por la cura se muere, sí. Y ahí está el Gash. Doble kill para Artisi en la parte de medio. Qué buena jugada de Universe. Entrando con ese hookshot que le impactó a dos. Y ojo, Artisi con Midas y una Shadow Blade más un doble kill. Solo significa malos problemas. Sale el Gash, no hay Ravage. No lo quiere usar, muere sí o sí el Puck.
El Virginia se está viendo bastante superior en este partido, así que hay que tener mucho cuidado, porque un Shao Fien farmeadito no es nada fácil de controlar. Y ahí va a caer a tier una parte de medio. En manos de Artisis, tal vez. Ya veremos. Sí, hermano, fue más amplio por dentro. Se va a la base. Tienen mechas ya, Universe. Ahí viene la Shao Blade para el señor Artisi y también su Power Treats. Uy, ay, 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 ay. Eso le va a doler a mí. Hasta podemos ver un one shot kill, quién sabe. Podemos ver un one shot kill si es que activa la Shao Blade y va como loco al medio para gastar un requerimiento sobre toda la cara de adivinar. Sí, sí. Ya que no hay Sendris por acá. Deberían de hacerle una arcana o. Shoulade, ahí se acerca lento pero seguro. Tidehunter también quiere ir. Ha encontrado al Disruptor y muere el Disruptor. Sí, bueno, sí, muere al menos de Artisi. Lol, ¿qué pasó? Ah, no tenía Friends Grip. Ya la está, ahí está. Oh, Nightmare. Odian a Sing Sing. Odian a Sing Sing. Definitivamente odian a Sing Sing. Ultimate. Definitivamente odian a Sing Sing. Sí, eso fue una indirecta muy directa. Sí. 12 a 7 el marcador ahora. Y 1-7 en la parte de bottom. Farmeando ahí y tal. Mientras que siguen pushando la parte de medio los dos carries del equipo de Villinos, que en este caso son Shao Fien con Tidehunter. Y nada, ese Tidehunter tiene 2000 de oro. Así que Mechas, me imagino para ti, Tidehunter, porque ninguno otro. Mechas tiene ya el Clockwork de Universe. Ah, ya lo tiene. No lo vi. Entonces, ¿qué te va a decir hacer? Daga, me imagino. Daga. Cómpralo. Tienes más. En la parte inferior, Crystal Maiden puede que mate a 1-7. Ultimate y Bone Rocket Flare. ¡Toma! Sí, es snipeado. PPD en problemas todavía. Buen Cock para salvarlo. Mira la vida de la Crystal, Dios mío. Le salvaron las nalgas. Sí, se muere. Y bueno, ahí van. Le salvaron las nalgas. Sí, Daga para Tidehunter. Muy bien. ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico, Dalí! Tenía tiempo que no veía un Tidehunter. ¿Cuánto tiempo tenés que tú no lo veías? 9 meses. Yo también. Es genial ver un Tidehunter porque siempre vas a ver las puyas y tú ¡Ravash! ¡Sí! No me toco los pezones. Bueno, ahora activó el double damage, tiene invisible, está persiguiendo a Sin-Sin. Sin-Sin corre. Upa, no, vale, lo van a reír. ¡No! ¡No lo vio! Artisi no lo vio. Pero igual, si Sin-Sin camina para el uphill, puede ser peligroso. Si Sin-Sin camina para el uphill, puede ser. No, ya se fue ya. Ven acá. Chao. Muere Shaker sí o sí. Ah, vale. Eso es abuso. Eso es. Se puede morir. Muere sí o sí. El Disruptor se cura, pero igual muere. Mientras tanto, Vayne va a pagar el precio también. Shadow Fiend, ¿de qué te vas a disfrazar en los calabares? En los carnavales. De violador, motherfucker. Y ahí es como lo está rentando a todos. Así es, Naga. Ahí está el Song of the Siren. Ravage, no hay Ravage, toma. No, Ravage, Mega, es locura, Junior, solo que puede parar que sobría, pero muy tarde. Ha muerto Artisi en un sumida kill. Y ahora, Fisúa lanzada para que evite el TP parte de Junior, ya tiene que hacer algo para huir, ya que lo persiguen a más no poder. No hay 9, 8, 7, para Ravage, 6, 5, 4, 3. No va a ir, sí. Yo paraba así como que, atrévanse que ya cargo. Pero bueno, ha sido un kill para el señor Artisi. Ahorita va a tener que tardar un poco para recuperar las 36 almas y. Y nada, creo que en el último parche también mejoraron la iluminación de la parte de Dire, ¿verdad? Esta parte se ve mucho más iluminada. Aquí, todo esto, toda la parte de Dire se ve más iluminada que antes. Sí, antes se veía muy oscuro, entonces no cliqueabas. Ahí está el smog aparte de Cloud9, no se quieren rendir, quieren buscar más ganks todavía. Lo cual puede que ese objetivo sea el Shadow Fiend de Artis en la parte de medio. Fizz una lanzada, le van a dar de alma corazón y mira Shadow Blade. Intenta huir, sale el Glimpse, queda uno, no queda encerrado, Echo Slam le falla. Right click, muere uno, puede que mueran dos, sí, sin estar doliendo. Mueren tres y no muere Artis. Muy buen trabajo de parte de PPD y también de Junior llegando a salvar a su equipo. Muy buena jugada por parte de los chicos de Bill Genius. A mis aplausos para ellos. Y bueno, ahorita sí van a ir por la torre de medio. We fucking lost. Sing, dame un cacho de We fucking lost. I'm grateful to you.
Y bueno, reventaron esta torre. Para los que preguntan por qué no estoy protestando si hay problemas aquí en Venezuela, es porque ya lo he hecho todos estos días y hoy me tomé un día libre para descansar un poco y bueno, ahora está, no los quiero abandonar tanto y por eso es que estoy aquí casteándoles. Y ahora Roshan siendo asediado aparte de Brises también. Delink, mira, el Shadow Fiend se está haciendo BKB. Lo más inteligente que puedes hacer contra un Disruptor, el Shaker, Mirana y todo. Madre mía, la flecha le impacta a Roshan, así que muchas gracias, Sing Sing. Tenemos 14.000 de oro para los chicos de Evil Genius, sin experiencia. Ahí BKB. Para 10.000. Ahí BKB para Ardisi, así que... Totalidad también, esto puede ser un final push. ¿Qué es lo que necesita para pushar? Mechans, Aegis, BKB. Y lo demás es empuje. A ver. De hecho, hace tiempo que la pipa ha perdido bastante popularidad. Yo tengo mucho tiempo que no veo una pipa en un game, ¿eh? Y antes prácticamente era obligatorio tener pipa y mechas. Y ahí van. La tier 2 de parte inferior siendo asediada fuertemente contra los chicos de Virginia. A favor, si Fisuda lanzada para Tizzy. Oh, se pega el 2, recuerda que tiene BKB, quiere pelear. Muere el Disruptor. Aún tiene BKB, Hookshot, Requiem of Soul cancelado por el triple. Sale nuevamente Fenrir, pero vamos a ver. Flecha de impacto a Tizzy. La BKB no le interesa a Tizzy. Tiene inmortalidad, recuerda eso. Dyer's bottom tower is under attack. Igual. No, es que lo normal es, si tengo inmortalidad, okay, le voy a preguntar el boom, mi BKB, motherfucker. Y ya está, feliz para él. Mientras tanto, tier 2 cae, caen 3 héroes, van a ir por la tier 3, sí o sí. Ahí están los Cryptos, Races, cae toda la wave, ahí se contamina el Midas. Y mientras tanto, llegan a hacer con sus copias, sin farm. Naga Siren en ay, 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 madre mía, recién quiere ir por la alianza. Mientras tanto, está quedando por su tier 3 en la parte inferior. Ahí sale el Starfall o Starstorm. Mientras tanto, le impacta el daño a Sai. Puede que muera sí o sí. Va a morir Sai en manos de Six. Fisura lanzada, no hay que slam. Ahí está el Tide, no tiene Ravage, no lo va a lanzar. Ahí sí hay Ravage, sí hay Ravage. Sí, pero no lo va a lanzar. Ahora sí, el artista de la BKB tiene que ir para atrás. Su vida es muy mínima, tiene inmortalidad así. Pierde la vida el Shadow Fiend, la flecha le impacta a Universe, pero al instante regresa. Fíjate, está quedándose afuera como para tratar de clavar un buen Rabat. ¡Ahí está el Rabat! ¡Que le impacta a Saldana! Perdón, al Mirana. Al Shaker también y muere. Ni el Echo Slap te va a salvar. Doble kill para Artisi. Llega el Pug. Reclique Artisi lo más fuerte posible. ¿Puede que muere el Pug? No, se muere el Surios. Igual muere. Mi Pidi lo mata al Pug y ahí está. ¿Dónde están las dos letras mágicas, señores de Cloud9? No lo sé, pero a 20 minutos Evil Genius ha reventado a C9 y efectivamente, como tú dijiste, las dos letras GG. Y ahí están, GG por parte de los chicos de Cloud9. El primer encuentro de los Cloud9 y estos dos últimos Evil Genius es aniquilando y dando tutela de encuentro. Sí, la verdad, mira, C9, a pesar de que Speed Gaming sea tan bueno, este nuevo Evil Genius, este Evil Genius Refurbished, ha demostrado que tiene mucho potencial para ser uno de los top team ahora del mundo, ¿no? Y quizás lo podamos ver en lo que es el International 4, porque la verdad, el último team que se formó de Evil Genius, que estaba el mismo Fiery Universe, no era tan fuerte, no era tan sólido como lo estoy viendo ahora. Y bueno, espero que sigan así. Así es, ahora venimos con el siguiente encuentro en posiblemente media hora o ahora, no lo sé. La cosa depende de los jugadores. Pero el siguiente encuentro es nada más y nada menos que Revenge eSports contra los chicos de Team Liquid. No se vayan, gente, estaremos de vuelta en media hora o tal vez al instante. No sabemos si quieren jugar ahora o después. Venimos, no se vayan y que no se lo cuenten.